Mientras tanto, los pobladores de Manzano y Chonglontús, en la provincia de Chimborazo, viajaron hasta Baños en busca de comida para su ganado, Fernando. Así es, ellos tienen varios problemas, ya que esos pastos de las localidades donde está su ganado se han visto afectados por la caída de ceniza volcánica que expulsa el volcán Tungurahua. Preparando el ensilaje, así encontramos a los pobladores de las comunidades de Manzano y Chonglontús, pertenecientes a la provincia de Chimborazo. Debido a la caída de gran cantidad de ceniza, producto del incremento de la actividad del volcán Tungurahua, se vieron obligados a viajar hasta Baños de Agua Santa a solicitar ayuda para alimentar a su ganado. Ya que en el sector de nosotros se encuentra bastante destruido por la caída de ceniza que ha sido azotada desde la otra semana, hace 8 días. El proceso para elaborar y empacar el alimento consiste en triturar varias cañas de maíz para conseguir el forraje. Pero ahorita no tenemos nada, porque ahorita es terminante, totalmente acabado el sector de Manzano y Chonglontús. Marlon Guevara, alcalde de Baños, indicó que esto fue posible gracias a donaciones de los agricultores de la zona. Lo hacemos pero los costos de transporte son bastante elevados, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es garantizar de que la hierba que existe aquí luego de la cosecha del maíz sea potenciada para entregar un suministro de alimentación. Al momento, el volcán presenta una actividad moderada alta con leves emisiones de ceniza. En Tungurahua, Lorena Aldaz, Gama Noticias.